Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invemanía Investiga. En el primer capítulo de esta edición estuvimos analizando las principales estrategias de manipulación en el mercado cripto, como son los pumps and dumps, los hacedores de mercados y bueno, la manipulación en general de las ballenas. Y es por eso que para continuar con esta línea investigativa he querido hacer esta entrega especial para ahora darte respuestas a este gran problema, porque últimamente he visto mucha información, denuncias, videos y noticias sobre manipulaciones, pero sobre todo he conocido varios testimonios de primera mano de invemaníacos quienes me han manifestado las pérdidas que han sufrido por haber sido víctimas de estas jugadas controladas de las ballenas. Y tal vez, pues tú también has sido víctima de estas manipulaciones. Es por eso que hoy quiero mostrarte las mejores herramientas para ser exitoso en un mercado manipulado como el que tenemos en la actualidad. Como les comentaba, después de mi video sobre las formas de manipulación más comunes del mercado cripto, pues surgieron muchas preguntas en la comunidad, de las que me gustaría resaltar dos que creo que son las que han generado en mí el interés por crear esta entrega especial y son las que voy a tratar de resolver entonces para nuestra comunidad. La primera pregunta fue: ¿cómo es que realmente afecta la manipulación en un mercado ilíquido como el que tenemos hoy? Y la segunda es: ¿cómo un inversionista minoritario como tú o como yo pues puede finalmente obtener ganancias en este mercado tan manipulado? Entonces, comencemos definiendo qué es la manipulación en sí, porque pues me imagino que muchos tenemos esa duda o esa mala percepción que se trata pues de estas grandes ballenas malvadas y ocultas que quieren aprovecharse de la masa del pequeño inversionista. Entonces, la manipulación del mercado es básicamente un intento deliberado de interferir con la operación libre y justa del mercado y pues bueno, crear apariencias artificiales, falsas o engañosas con respecto al precio de un producto, un security, una moneda o bueno, un activo financiero en general. Y en el mercado cripto entonces, pues una ballena es una persona, es digamos un grupo inversionista con una gran cantidad de Bitcoin o de otras criptomonedas que controlan el mercado con movidas específicas para sacar provecho de los inversionistas minoritarios. Esto es lo que realmente está pasando tal cual en el mercado cripto en estos momentos y que a este punto pues ya creo que todos somos conscientes por la cantidad de videos, información y denuncias pues que hemos estado conociendo a diario. ¿Pero esto es algo nuevo o es solamente, digamos, una situación del mercado cripto? No, lastimosamente, pues esto es una práctica muy común en la bolsa tradicional y en los mercados de commodities desde hace muchas décadas. Y esta es una práctica legal, pues infelizmente, y escúchame muy bien, es legal en estos momentos a menos que se denuncie públicamente, digamos, que una empresa está haciendo trading con información privilegiada o lo que se llama comúnmente como insider, que son estas élites que tienen una información única y anticipada para aprovecharse del mercado. Es decir, no es ilegal vender una parte muy importante de tu portafolio que cause alguna disrupción del mercado para luego pues nuevamente comprarla mucho más barata con la caída típica de una valoración ante una venta grande del mercado. Hay algunas regulaciones en la bolsa tradicional sobre bajar el precio o hacer dumping a las propias acciones de tu empresa sin ningún tipo de aviso, pero desafortunadamente en el mercado cripto eso no existe. Así que cualquier directivo, digamos, de una empresa de blockchain o una gran inversionista, una firma de esas inversionistas de estos proyectos, pues puede técnicamente vender una gran parte de su portafolio desestabilizando la valoración sin ningún tipo de control. Entonces, pues sí, la manipulación en el mercado cripto es una realidad. No es ilegal, por lo menos por ahora, y es por eso que vemos pues casi a diario y sin ningún tipo de control ballenas que están constantemente moviendo los volúmenes de liquidez a su conveniencia. Y en anteriores videos yo te he mostrado cómo con casos reales hemos visto cómo se manipula el mercado de futuros del Bitcoin o de Ethereum apostándole a este tema de los shorts o de los longs y luego pues se van al mercado de las monedas para crear ventas masivas que provoquen esas caídas para luego ellos pues poder obtener sus ganancias. ¿Y esta situación se seguirá presentando? Pues claro que sí, o sea, si todavía hay manipulación en el mercado bursátil tradicional, que bien o mal pues es mucho más reglamentado que el mercado cripto,
Ahora imagínate lo que va a continuar sucediendo en este mercado, el cual pues todavía está en una fase muy temprana de maduración. ¿Y cómo es que realmente afecta el precio de una criptomoneda con esta manipulación? Bueno, voy a tratar de hacer la siguiente analogía con el fútbol para que sea mucho más fácil de entender el impacto que puede tener en el precio de tu portafolio. Y porque pues, para los que todavía no saben, el fútbol es mi otra gran pasión después de las criptomonedas. Entonces, como les he comentado en varias ocasiones, la principal razón por la que el mercado cripto es muy susceptible de manipulación en estos momentos es por la falta de liquidez. Ahora mismo no tenemos un gran volumen de transacciones que permitan inyectar grandes cantidades de capital para que haga mucho más difícil y costosa cualquier movida controlada. Es por eso que cualquier ballena pues le resulta muy fácil hacerlo y el riesgo es muy bajo porque pues no pierde mucho capital y sí puede obtener una gran cantidad de ganancias. Para entender de una mejor manera esta dinámica de mercado, pues supongamos que hay dos equipos de fútbol muy buenos y bueno, muy parejos en su nivel competitivo. Prefiero pues a este punto no nombrar algún equipo específico para no tratar de herir muchas susceptibilidades en nuestra comunidad cripto, que sé que también es muy seguidora de muchos equipos de fútbol. Entonces, pero digamos que tenemos en esta situación las 11 estrellas de cada bando y como el nivel es tan parejo, pues el balón está, digamos, más que todo en la mitad de la cancha y casi ninguno de los dos pues está generando opciones claras de juego. Y de repente, en estas situaciones de partido, pues hay una jugada de recuperación, le sacan una tarjeta roja a uno de los jugadores y pues como todos sabemos, normalmente estas situaciones generan una inestabilidad en el juego, ya que pues el otro equipo, digamos con los 11 completos, empieza a tener una ventaja relativa sobre el equipo que quedó con 10 jugadores. Y ahora pues entonces la bola fluye mucho más rápido en el lado del equipo con un hombre menos, ya que pues tiene toda esta presión. Los mercados más ligeros en este caso, o los más pequeños, pues funcionan de la misma manera. Sufren la presión de los mercados más grandes, es decir, de los mercados con más jugadores o con gran capital que presionan el precio a su favor. Si hay poca demanda y mucha oferta, pues la ley de oferta y de demanda pues genera una caída en el precio para lograr este balance económico, ¿correcto? Bueno, entonces ahora imagínate el mismo partido de fútbol, pero con 3 jugadores en cada equipo. La bola va a estar moviéndose en grandes distancias, ya que hay muy pocos jugadores para poder abarcar todo este campo y esta libertad de la pelota por el campo de juego es la volatilidad que tenemos en un mercado cripto como el de la actualidad, donde hay muy poco capital. Y por eso es que los precios suben o bajan dramáticamente ante cualquier entrada o salida de una ballena. Y este es un ejemplo claro de cómo la liquidez de un mercado como el cripto en la actualidad pues puede ser muy fácilmente manipulable en esta situación. Entonces creo que esta analogía del fútbol pues es mucho más fácil de entender o de entender este concepto de la liquidez. Es decir, entre menos liquidez, pues mayor volatilidad, ¿correcto? Ahora, entonces imagina por un segundo lo contrario. Supongamos que tenemos un partido de fútbol con 22 jugadores en cada equipo, o sea, 44 jugadores en el campo. Entonces imagínate cómo va a estar la bola prácticamente moviéndose centímetros solamente, siendo disputada por múltiples jugadores al mismo tiempo. Es como esos partidos, no sé si ustedes recuerdan, que jugábamos de niños donde todos estábamos detrás de la pelota y pues nadie la quería, digamos, entregar o pasarla. Esa bola disputada con muy poco movimiento es la situación clara de cómo funciona hoy la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Entonces, en la bolsa de Nueva York hay tanta liquidez y son millones de inversionistas y empresas que están, digamos, todo el tiempo aglomerados, disputándose ese balón, o bueno, en este caso el precio, y es por eso que ante una movida de ese precio, digamos, en un 10%, eso realmente puede ser una gran noticia por la dificultad de poder mover esa pelota, de poder mover ese precio. Caso contrario a lo que sucede, digamos, en el mercado cripto, donde un 10% de crecimiento, de caída en una moneda, pues en realidad eso es un chiste o es algo normal. Es decir, es en el día a día de este mercado. Es decir, la bolsa tradicional sí puede ser manipulada y eso pues obviamente no es una mentira o todo el mundo sabe eso, pero solo por cuestiones de segundos y en porcentajes muy pequeños. Entonces, en cualquier bolsa tradicional regulada sí puede haber manipulación, pero como son demasiados actores en el mercado, hay gran liquidez, lo cual pues permite que cualquier desequilibrio en el precio sea rápidamente corregido en cuestión de segundos. Y pues
el mercado cripto, como te estaba mencionando, se parece más a ese partido de fútbol con tres jugadores por cada equipo, donde es pues mucho más fácil que alguien con un gran capital o digamos un falso rumor patee esa bola en esa dirección para mover el precio a su conveniencia. Y eso es lo que hemos estado viendo cada vez con mucha más frecuencia estos últimos meses, y bueno, que he recibido muchísimas noticias o muchos comentarios en nuestra comunidad en Bemanía de por qué es que está sucediendo esto. Es por eso que les he comentado que es muy importante que llegue ese capital institucional para que continúen entonces ellos invirtiendo en criptomonedas, mucha atención, más que en ETFs o en digamos en mercados de futuros, para poder tener esos 11 jugadores en cada lado y así pues equiparar las fuerzas del mercado. En este escenario tendríamos un mercado menos salvaje y no la selva que tenemos ahora, ya que habría más adopción, más instituciones y más participación de cada lado, lo que significaría más balance y menos manipulación de este mercado. Pero como esto es un escenario hipotético, es un escenario soñado en el que posiblemente llegaremos en el largo plazo, pero no es la realidad actual del mercado, entonces, ¿qué puedo hacer yo como inversionista minoritario para poder protegerme de todas estas ballenas y tratar de aprovechar incluso la manipulación a mi favor? Bueno, tenemos que ser como esas rémoras, esos animales que se le pegan a los tiburones para alimentarse y protegerse, y esa relación simbiótica es como la táctica que debemos aplicar en estos momentos en nuestras estrategias de trading. Es decir, si no puedes en realidad vencer a tu enemigo, pues trata de unirte. Nosotros nunca vamos a poder ganarle una ballena en una movida en contra, y eso es algo que siempre quiero que tengas muy presente. Eso sería como una pelea de nosotros contra un tiburón en el mar abierto. Ellos siempre van a tener todas las de ganar. Recuerda que esta gran lección que hemos estado analizando en anteriores entregas, en la que dice que todo inversionista exitoso siempre debe tratar de invertir al lado del gran capital y no tratar de invertir en contra de esas olas de las ballenas. Siempre que tu ego te diga, bueno, es que debes tratar de ir en contra de las ballenas, pues vas a perder mucho dinero. Por eso es que es muy importante que hagas tus trades al lado de este tipo de olas, y así vas a tener muchas más posibilidades de ganar. En vez de estar como tratando de predecir el futuro del precio de una moneda, por ejemplo, más bien trata de concentrarte a todo ese esfuerzo y bueno, el poco tiempo que incluso tienes en analizar las tendencias que están mostrando las ballenas, y así tratar de aprovechar mucho más esas movidas. Yo sé que pues muchos pueden pensar, no, pero es que esto no es justo, de estar pensando en cómo es que se están moviendo las ballenas cuando yo puedo hacer mis propios movimientos. Pero si sigues haciendo el mismo tipo de estrategias de trading sin considerar esta variable en tu ocasión, pues vas a seguir perdiendo muchísimo dinero, tal cual como ha estado sucediendo durante todo este año. También sé que es muy difícil tratar de cambiar ese chip inversionista a esta nueva modalidad, sobre todo porque sé que es complicado al principio poder conocer estas señales en una gráfica que te van enviando las ballenas de manera anticipada en cada movida. Pero la forma más efectiva de hacer dinero en estos momentos es apartarte de lo que la mayoría de los inversionistas minoritarios están haciendo en estos momentos y empezar a pensar y actuar como una ballena, así no tengas ese mismo capital. Y para hacer eso, en vez de estar quejándote de la manipulación injusta de las ballenas, ya que con eso pues en realidad no vas a cambiar nada, es decir, simplemente vas a seguir quejándote, pero realmente puedes hacer mucho dinero en este mercado. Entonces debes dejar de pertenecer a ese segmento donde está ese dinero de los tontos o de las personas que se están quejando, que son las que finalmente le están pagando a todas estas ballenas esas grandes ganancias, y comenzar a ingresar a ese segmento del dinero inteligente en donde están pues finalmente todas esas ballenas. ¿Y cómo es ese tema del dinero inteligente? Bueno, te voy a compartir mis reglas básicas de inversión en estos momentos, que hasta ahora pues en realidad han sido muy exitosas y que creo que pues te van a ayudar muchísimo en tu criterio inversionista para comenzar a pensar como una ballena. Bueno, lo primero que debes hacer es no arriesgar mucho capital en estas órdenes de GTC, stop loss o estos límites de pérdidas en mercados muy pequeños, ya que tienes una alta probabilidad que las ballenas sean mucho más poderosas para detectar estas movidas de los inversionistas minoritarios como tú o como yo, para quitarte el dinero de lo que incluso pudo haber sido un buen trade inicialmente. Segundo, evita estar siguiendo las movidas de todo el mundo. Si realmente quieres ganar dinero en este mercado, debes aprender a ir en contra de esta masa incauta y
vender cuando te están diciendo que es momento de comprar, o comprar cuando te están diciendo que ya, que esto es el fin del Bitcoin o el fin del mercado cripto. Lo que te recomiendo en este caso es que evites seguir, digamos, esos consejos de los grandes medios de comunicación, como por ejemplo los de CNBC o los de CNBC, ya que pues si sale ahí debes entender que todo el mundo estará haciendo lo mismo, además porque la mayoría de sus panelistas que salen pues en todos estos programas de análisis saben de finanzas y de trading, pero no tienen mucho conocimiento en realidad sobre el mercado cripto o el blockchain en sí. Y sobre todo, y lo más peligroso diría yo, es que la mayoría de ellos pues tienen su propia agenda. Entonces ellos están emitiendo sus opiniones o conceptos para mover el mercado a su propia conveniencia. Entonces debes tener mucho cuidado con ese tipo de análisis. Mi tercera regla, y tal vez pues tiene un poco que ver con la segunda, y es que evito dejarme llevar por cada noticia que sale en mis decisiones, ya que recuerda que la mayoría de estas noticias pues son publicadas para manipular la comunidad en sí. Lo que hago es acudir a la gráfica para analizar lo que realmente me está diciendo el precio y esas huellas que están dejando las ballenas en esos momentos de confusión, y siempre tener una perspectiva de mediano y largo plazo para evitar ser víctima de todo este ruido de las fluctuaciones diarias de las monedas. Por eso es que es clave que la mayoría de tu portafolio esté compuesto por proyectos en los que tú realmente crees desde sus fundamentales, ya que pues estarás más tranquilo ante cualquier volatilidad típica de este mercado. Y mi último gran consejo es que sea lo que sea, trata de secarte siempre las lágrimas y comienza a pensar como una ballena. Eso es mi gran consejo de esta edición especial. Para pensar como ballenas debes estudiar sus ciclos de manipulación para identificar patrones de comportamiento que te permitan observar señales claras de entrada para aprovechar entonces estas olas. Antes de invertir bajo esta nueva estrategia, pues lo que te recomiendo inicialmente es que estudies muchísimo y ejercites ese músculo inversionista exitoso revisando pues las gráficas, por ejemplo, del Bitcoin o de Ethereum, y luego comparándolas con las del mercado de futuros, pues para que identifiques entonces esos momentos en los que ocurrió esa manipulación. Normalmente arranca, como lo hemos visto en anteriores videos, desde el mercado de futuros, y luego ellos se van entonces al mercado de las monedas en sí. Como repito, en anteriores videos pues yo te he mostrado cómo las ballenas han estado actuando en este tipo de manipulaciones desde los dos mercados del Bitcoin y de Ethereum, iniciando entonces con el mercado de futuros y luego pues yendo al mercado de las criptomonedas en sí. Así que con todo ese material pues ya luego tú podrías entonces ir haciendo tu propio ejercicio. Todo lo que te recomiendo es ir viendo los videos, viendo cómo es que hemos estado analizando esas estrategias de manipulación, y ya luego tú también desde tu propio ensayo pues vas pudiendo identificar a partir de las gráficas esas movidas en tiempo real y leyendo lo que posiblemente podría ser una manipulación de la ballena que se están presentando en esos momentos. Y ya luego pues de varias veces pues te recomiendo entonces ahí sí que comiences a invertir a cómo se están moviendo entonces las ballenas, pero recuerda, en cantidades muy pequeñas, y en la medida en que vayas teniendo mucho más experiencia y conocimiento en detectar este tipo de movidas de las ballenas, pues ya puedes ir incrementando mucho más tu capital de inversión. Recuerda que pues la gráfica finalmente no miente y nos muestra claramente las huellas que va dejando las ballenas en la arena. Así que utiliza pues toda esa información siempre a tu favor. Muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega, y como conclusión, pues sí, efectivamente este mercado está manipulado como lo ha estado otros mercados y seguirá siendo vulnerable hasta que pues no tengamos más jugadores en ambos lados que puedan equilibrar el balance y eviten así tener tantas presiones en el precio de acuerdo a los intereses de unos pocos. Pero en vez de sentirte pues una víctima más de estas ballenas y esperar eternamente a que una agencia gubernamental regule todo este mercado, pues supera esa limitación educándote para pensar como una ballena más y recordando que este mercado, así como fácilmente puede subir, también puede caer dramáticamente. Como cualquier militar exitoso, trata de dejarte llevar
por ese ego kamikaze que a veces todos tenemos, en el que creemos que, bueno, que este es precisamente la proyección y por aquí me voy, sea lo que sea. Y trata de escoger siempre muy bien tus batallas y no pierdas pues tu tiempo en movidas que en realidad no estés muy seguro, porque siempre vas a tener altas probabilidades de obtener ganancias en la medida en que vayas orientando tus inversiones de acuerdo a las olas que te van dictando las ballenas. Así que ese entrenamiento, pues, para pensar como una ballena es clave para que vayas aplicando entonces todas esas estrategias que te he estado compartiendo en esta gran entrega. Espero, como siempre, que todo este análisis haya sido de gran utilidad para que nuestra comunidad cada día pues tome mejores decisiones de inversión y no sean una víctima más de esta manipulación que sufrimos en la actualidad. Si te gustó este video, regálanos un like, compártelo en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de este valioso material y no olvides suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. Estaré como siempre muy atento a todas tus dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram @comunidadinvemanía. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto. Chao.